Sporting Cristal 3, Always Ready 1. Hat-trick de Caute para un fallido intento de algo que tenía que ser una gesta histórica para que Cristal pase de fase. Arranquemos analizando esto desde lo táctico. Y es que Enderson Moreira le costó mucho entender la llave. Y en este primer tiempo en Lima, jugó lo que Always Ready quiso. Lo que Always Ready sabía que iba a jugar. Mandando balones como sea, esperando que por el señor, o por el destino, o por Diosito lindo, una individualidad de Grimaldo o un balón que Cauterucho pueda definir al arco, que por cierto tuvo tres, le diera la victoria en la llave. Al equipo boliviano le bastó con dejar dos delanteros rápidos y fuertes arriba, para de contra hacerle mucho daño a Sporting Cristal. Y si no fuera por las fallas técnicas de estos delanteros, Always Ready pudo haber marcado más goles. Y es que no puedes plantear tan mal una llave de Libertadores. Cuando tu equipo no es un gran equipo, y es que spoilers de lo que voy a hablar más adelante, Sporting Cristal es un equipo muy, muy mal armado. La inteligencia de cómo afrontar estos partidos de parte del técnico es clave para poder salir adelante en torneos como la Copa Libertadores. Y esto fue completamente escaso en el cuadro rimense en esta llave entre Sporting Cristal y el equipo boliviano Always Ready. El equipo mejora mucho en el segundo tiempo, entendiendo la manera como se debía afrontar a la defensa de Always Ready, construyendo, tocando, triangulaciones para poder llegar el balón a Cauterucho y Cauterucho pueda meter los goles. Pero con jugadores como Joao Grimaldo, que si bien tiene una técnica muy pulida, en cuestión de fundamentos son extremadamente limitados. Y es que no todo es culpa de Moreira. Este plantel es muy limitado en jugadores que futbolísticamente suban el nivel. Y no hablo de un regate, no hablo de un pase, hablo de fundamentos futbolísticos, de entender un partido, de encontrar soluciones en la cancha. Rafo, dirigente de Sporting Cristal, decidió afrontar esta copa con un extranjero menos de los que podía tener, cediendo una ventaja absurda. Y si bien el plantel de Sporting Cristal es un plantel que puede tener nivel para equipos malos de la Liga 1, se va a quedar extremadamente corto para una Copa Libertadores o incluso una temporada completa. Es que no me pueden decir que está bien que se juegue en pleno 2024 con Irven Ávila, para colmo de titular. Y más aún que eso, con un Tábara que está completamente fuera de su nivel futbolístico. E incluso tienes un Pasquini que es un muerto en vida en la cancha. Suma a eso que tus refuerzos como González no están a nivel de una Copa Libertadores contra un equipo boliviano. Y tu cambio ofensivo es Sosa. ¡Sosa! Que lo tienes en el plantel ya años sin que haga absolutamente nada por Sporting Cristal. Cristal actualmente es Cauterucho y 10 más. Y Always Ready le dio una muestra a los equipos mediocres de la liga peruana que solamente basta con jugarle a en contra con jugadores veloces arriba para ganarles a Sporting Cristal. Y es que la derrota de Cristal es una muestra de que nos sobran equipos malos en la Liga 1. ADT, Sport Boy, Manucci. Rivales que te ponen una venda en los ojos y no te dejan ver la realidad. Una realidad con la que te chocas cuando vas a torneos internacionales. La realidad de una liga mal estructurada que nos pone una venda en los ojos. Hasta que chocamos, nos damos de cara contra la pared llamada Copa Libertadores. Dije, ¿qué le espera a Alianza Lima y Universitario de Deportes? Desde esta tribuna, espero lo mejor. Porque hay que limpiar la cara del fútbol peruano. Lo que suceda, lo vamos a descubrir en unas semanas. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Somos ya la peor liga de Sudamérica? ¿O podremos rectificarnos con los compadres? Mi nombre es Chama, estás en G Sports. Adiós.